Vaya, muchas gracias. Gente, ya es lunes y estamos empezando con toda la actitud. Pues vaya, es un inicio de semana. Y el día de ayer le quiero mandar muchos saludos a mi familia. A mi familia, porque festejamos a mi señor padre. Les mando un beso a toda mi familia. Felicidades a todos los papás. Y aquí estamos en las breves del espectáculo. Pero qué barbaridad. ¿Qué pasó? Me agarró, ya sabe, desprevenido, señora, amigo, amiguita. Pero estas son las breves del espectáculo. ¡Bum, bum, bum! Ay, hombre, qué cabrón de la cara, Macuero. Déjame decirte que Pepe Díaz está olvidando en Brasil a Eiza. A tu comadre, me imagino que es tu comadre, ¿no? No, esa no es mi amiga. Bueno, pues resulta que después de infinidad de veces de que terminaron su supuesta relación, pues está este hombre por las redes sociales publicando fotos con la modelo, bueno, con la persona que se llama Lorena González. Entonces, pues ha causado mucha polémica de que si cortan, vuelven y todo esto, porque sabes que se han metido muchos problemas, que Isa fue y le bajó al novio a Miley y luego que metieron a Pepe a la cárcel y todo eso. Entonces, pues ahora no sabemos. Relájela. Esta Miley ya sabe, digo, Miley, yo, habla. Ya usted ya anda en los United States, montada en el Camacho con el ex de Miley Cyrus. Ahí quédese, no se preocupe. Saludos al globo que ha llegado al estudio. ¿Y qué más vamos a contar? Pues mira, ¿tú te acuerdas de la hija de Kim Kardashian y de Kanye West? Claro. Que la niña se llama... sobrina. Exactamente. Bueno, resulta que acaba de cumplir un año y desde que nació está invadiendo las redes sociales de Kardashian. ¿Tú cómo la ves? Yo dije, ¿sabes qué? A mí no me importa. O sea, a mí no me importa. A ti sí. Pero a mí no, de veras. Ay, nada más falta la foto esa donde se quedó atorada en la Nalgasaurius, el la chamaco. Ese cito, el Kim la trae ahí para acá, lo trae para allá y de repente... Pero estas fueron las breves del espectáculo. Y no está gorda, ¿eh? No está gorda. No está Nalgasaurius. No está gorda.